¡Mis chanchitos! ¡Mis chanchitos! En el capítulo anterior. Mientras tanto, en la guarida de Blockman. Blockman es un ser maléfico formado con más de 100.000 bloques de construcción. Su color favorito es el azul. Odia ser color amarillo. Su cabeza cilíndrica carece de cerebro, pero almacena toda su perversidad. ¡Es perverso! ¡Perverso! Un gran poder recorre sus manitas. Un poder que lo llega a sobrepasar. ¡Kame! ¡Kame! Él es Blockman. Nunca intentes pisotearlo porque te dolerá. Blockmancito es el simpático secuaz de Blockman. Está formado por tan solo 50 bloques de construcción. Su personalidad es 80% travesura, 15% creatividad y solo un 5% de maldad. La mayor parte de su tiempo está jugando videojuegos con su Block Switch. Él es Blockmancito, el villano más bonito. Al mismo tiempo, en casa de Dariel. ¡Oh, chiquitines! Debemos encontrar la manera de rescatar a nuestros chanchitos, porque algo muy malo les
ceder, pero no tengo la fuerza para enfrentarme a Blockman. ¿Y si aprendemos técnicas de defensa? ¡Vale! ¡Mejor maestro que una buena película! Tenemos Karate Kid, tenemos Ninjago y Kung Fu Panda. Comenzaremos por el nivel principiante, Kung Fu Panda. Mejor, a ver, ¿cómo aprender karate en 5 minutos? Así sí, Mientras tanto, en la guarida de Blockman. ¡No! ¡No! Al mismo tiempo, en casa de Dariel. Chiquitines, si creen que estamos listos para enfrentar a Blockman, lleguemos a 100,000 likes en este video. Daré 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo mientras seguiré practicando.
Mientras tanto, en la guarida de Blockman... ¡Chanchu! ¡Give me fire! Esta historia continuará.